Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Estamos en la Simic Week y hoy vamos a jugar la baraja de Nexo del Destino del gremio Simic, azul verde pura. Ya sabéis que del Nexo del Destino hay muchas versiones, hay versión con portales, versión Bant tricolor, versión cuatricolor, hay mil versiones de la Simic, de la Nexus, mejor dicho. Pero la versión más pura, que va más directa al combo, la versión verde-azul, la versión Simic, es la que traemos hoy al canal. Es una de las que mejores resultados ha dado en las últimas semanas, por cierto, así que es la más a tener en cuenta. Sin embargo, ya sabéis que el Nexo del Destino, la carta estrella de esta baraja y la que le da nombre, está prohibido en Best of One de Magic Arena. Así que no vamos a poder jugar esta baraja en mejor de uno, sino en mejor de tres partidas. No importa, vamos a probarla y tal. Así que voy a comentar un poquito el deck text de la baraja, las cartas que lleva y el porqué. Y también comentaremos un poquito el banquillo, porque solamente se puede jugar con banquillo esta baraja. Bien, llevamos tres copias de abrir y cerrar de ojos para defendernos de lo que pueda jugar el rival. ¿Vale? Esta baraja necesita un poquito de defensa de algún tipo, esta es su única defensa. 3 Búsqueda Azcanta, es la carta motor, el motor de robo. Cuando consigues darle la vuelta a la Búsqueda Azcanta es cuando el mazo entra ya en modo combo y ganas turnos infinitos. 4 Apresar con raíces para ganar tiempo contra barajas agresivas. 4 Espiral de Crecimiento, es uno de tus hechizos rampeadores, aceleradores, digamos, de maná. Muy importante, además robas carta. Y 4 copias de Perspicacia de Alquimista, roba cartas puro y duro. No te importa tirarlos al cementerio con una Búsqueda Azcanta porque puedes seguir jugándolos desde el cementerio descartando una carta, está muy bien eso. 4 copias de Wilderness Reclamation, recuperación forestal en español, es otra de las grandes claves que nos ha aportado la Lealtad Ránica, que han conseguido que este mazo sea tan bueno. Y 4 Mística Crestada, que es tu otra defensa, ¿vale? Abrir y cerrar los ojos es proactivo, es decir, la lanzas tú cuando tú quieres, y esto es reactivo, ¿vale? Son, digamos, son formas de interactuar con tu oponente distintas, ¿no? La Mística es buena, es una de tus pocas win conditions. Realmente, si juegas una Mística Crestada para contrastar un hechizo y luego ganas turnos infinitos, pues matas pegando con ella, ¿no? Vale, 2 percepción precognitiva que se añaden a las perspicacias del alquimista como roba cartas. Este roba cartas es mucho más poderoso, obviamente, porque primero haces adivinar 3. O sea, es decir, vas a poder quitarte 3 cartas que no te gusten del top de la biblioteca y robar 3 cartas mejores, supuestamente. Es la idea. 4 Nexo del Destino, obviamente, que es la carta del combo. Y 3 Crisis Hidroide porque robas un montón de cartas con ello. Y además eso, tu otra win condition, o sea, tienes 2 win conditions, las Crisis Hidroides y las Místicas Crestadas. Vale, ¿qué llevamos en el banquillo? 4 copias de Negar contra Control, ¿vale? Contra Control te metes los 4 Negares para contrarrestar sus counters. 3 Descarga de Flechas de Sagitarios contra mazos que lleven criaturas voladoras, ¿vale? O sea, no tiene más. Si juegas contra una Wade Winnie de criaturas voladoras te metes Descarga de Flechas de Sagitarios, contra la Mono Blue Tempo también está bien, contra un mazo de Ángeles también está bien, ¿no? Tirano Masacrador contra Control, es incontrarestable, además Control se va a quitar los anticriaturas y tú te metes criaturas para pillarle por sorpresa. Una copia de Sol Inmortal también contra Control, fundamentalmente para poder robar más cartas a largo plazo. Nezahal, la Marea Primigenia, lo mismo contra Control, realmente llevas un montón de elementos contra Control porque es uno de tus peores pairings, sobre todo la Mono Blue Tempo. Y luego contra Agro, 3 Sierpe de Pelaca, que cuesta 7, pero junta 7 muy rápidamente contra cualquier baraja agro es buena, especialmente contra Mono Roja, ya que gana 7 vidas. Y una manipulación masiva, es más bien contra Midrange, pero vamos, es buena contra cualquier baraja agro, ¿vale? Es la carta que te meterías. ¿Qué quitaría yo al meter estas cartas del banquillo? Fundamentalmente metería, o sea, quitaría piezas del combo, porque al banquillar dejas un poco el combo de lado como algo secundario y metes otras cosas que hacen que puedas ganar sin el combo, ¿no? Bueno, vamos a echarnos unas partidas, ya he dicho antes, muy importante. Tenéis que ir a juego tradicional, seleccionar la baraja y vamos a ello. Juego tradicional quiere decir al mejor de tres partidas, es decir, con banquillo. Ya sabéis que es un formato, una forma que no me gusta mucho. La veo muy lenta y sobre todo para este tipo de mazos, que lo único que pretenden es mostrar un mazo, comentarlo un poco, no es muy adecuada. Prefiero al mejor de una partida porque juegas 3-4 partidas contra 3-4 mazos distintos y has echado un vistazo real de cómo es el mazo, cómo se comporta contra diferentes arquetipos. En cambio, al mejor de tres partidas, para ver dos rivales distintos, tienes que jugar 6 partidas. Entonces, claro, es mucho peor. Necesitas mucho más tiempo para ver mucha menos información, ¿no? Por eso es lo que hay. Como está prohibido el mejor de uno, pues tenemos que jugar el mejor de tres. Prohibición que ya sabéis que no entiendo muy bien. ¡Ay, Dios, qué mano! ¿Os quedaríais esta mano? No he comentado las tierras, por cierto. Estaba pensando, ¿cuántos generadores azules lleva este mazo? Porque se me ha olvidado comentaros las tierras, pero las tierras son... Por cierto, me lo voy a quedar.
En la descripción del vídeo, debajo del vídeo, tenéis el listado completo de la baraja y lo podéis ver, ¿vale? Me lo voy a quedar porque tenemos tiempo de robar un mana azul en algún momento en el futuro, digo yo. Y si al final no robo ningún mana azul, pues. Si es que la tengo adiestrada esta baraja. Y encima jugamos busca la carta del segundo turno, que es el mejor segundo turno que puedes hacer en este mazo. Ahora ya a partir de aquí podemos empezar a seleccionar un poquito más lo que robamos. Vale, probablemente sea una Sultai, o sea, el Círculo Algárico con azul. Esta carta va al cementerio. En general tiradla al cementerio porque la podéis jugar desde el cementerio. Esto es al cementerio y punto. Vale, tira enderezada, pasamos turno. Y ya se empieza a acercar la mística. Ya empezamos a llenar el cementerio poquito a poco. Bueno. Vamos a ver cómo de rápido sale él. Eso es lo que me da miedo. Paga dos vidas. Vale. Esto es salir rápido. O sea, esto ya pega de 3 y esto va a pegar a lo mejor hasta de 4. Lo va a dejar arriba, supongo. Sí, deja el trofeo de asesino arriba, o sea que nuestra búsqueda de Azcanta va a morir. O no, porque vamos a tirar la mística prestada para eliminarla. Y además la mística también mata al guardabosque, lo deja en el bloqueo. Tierras, ya tenemos las que necesitamos. Isla, el cementerio. Juego bosque, pasamos turno. Ojo, creo que ahora mismo estamos bastante acomodados, ¿eh? Tenemos para ganar turnos, tenemos counters y tenemos para subir a la mano. Una cosa que no hagáis nunca. Jugar la carta. Vamos a dejar que se resuelva, ¿eh? Jugar antes de atacar. Salvo que vayáis a doblar a este bicho. Por ejemplo, en este caso sí, está justificado. Pero un error, por su parte, habría sido tirar el trofeo del asesino antes de atacar, porque entonces habría jugado la mística crestada, ¿no? Vale, ataca. Nos lo vamos a comer. Bajamos a 9. Y ahora, en función de lo que él haga, tomamos decisiones. Vale, no ha hecho nada. Por tanto, vamos a robar dos cartas. Y creo que me voy a descartar del bosque. Vale, uff. Las dos entran giradas, pero bueno, ahora mismo tampoco importa mucho. No quiero más nexo del destino, vamos a ir al cementerio. Se baraja en la biblioteca, ¿vale? Juego tierra. Tenemos dos cartas en el cementerio. Vamos a pasar turno. No nos importa las vidas que gane, o sea, realmente lo que me preocupa es que me mate de un golpe, como por ejemplo ahora 4 y 4, 8 y 3, 11. Ya nos mata de un golpe. Ya tenemos que empezar a jugar con apresar con raíces y cosas del estilo. Y eso que él se ha quedado atascado en tres tierras. Vamos a ver qué hace. Vale, parece que va a atacar primero, es lo que tiene que hacer. Ya sabéis. Vamos a jugar esto. Y seguramente le subamos a la mano uno de los bichos para que el siguiente turno su daño no sea letal. Al final de turno, claro. Va a tirar trofeo de la asesina a la búsqueda de Azcanta. Perdemos la búsqueda de Azcanta, pero bueno, al menos nos da una tierra básica a cambio, lo cual tampoco está mal. Efectivamente, me la podría subir a la mano. Pero creo que no. Buscamos tierra, no nos viene mal. Voy a coger una isla. Vale, y ahora al final de turno le vamos a subir a la mano el este, que es lo que más pega. Es cierto que no robamos carta, pero bueno, no pasa nada. Ya encontraremos más búsquedas de Azcanta. Tenemos 2, 4, 6 de maná. 7. Ay, no, ¿eh? Ah, es un portal, pensaba que era la que entraba en Tereza. Pensaba que era el puerto interior. Lo he leído mal. Vale, pasamos turno. Seguramente tenemos la mística crestada. Vale, hace bien porque ataca primero. Nos deja en 2. Ahora mismo ya estamos muertos. El siguiente turno sí dejamos atacar. Así que es casi mejor robar con la perspicacia del alquimista, ¿eh? Que jugar la mística crestada. Ahora mismo ya no sirve de nada. Un Karn. Vamos a jugar la mística. Contrarrestamos el Karn. Tenemos un blocker. Hemos hecho un buen robo ahora, ¿eh? Jugamos el monumento. Y yo creo que vamos a ganar un turno. Vamos a atacar primero. Ganamos turno.
Vale, y otra mística, perfecto. Ahora mismo tenemos opciones, ¿vale? Vamos a pasar el turno, vamos a hacer un... Da igual el bloqueo porque tenemos apresar con raíces, tenemos otra mística, tenemos perspicacia. Vamos a tirar el apresar con raíces. Si juego algo muy bueno, jugamos otra mística. Bloqueamos, no hay daño. Así que da igual este bloqueo. Si juego algo bueno, lo contrarrestamos. Fuera. Vale, no estamos en mala posición ahora mismo. Tenemos dos bloqueadores para el siguiente turno. Vamos a robar Main Face, que necesitamos robar. Vale, bien, bien, bien. Sin embargo, estamos muertos, ¿eh? Si él tiene un removal, perdemos automáticamente. Entonces, bueno, quizás no lo juego. Esta baraja es que es difícil de jugar. La versión verde-azul pura. Veis, ya hemos perdido. La versión verde azul pura es la primera vez que la juego. Quizás no tenía que haberme permitido. A lo mejor no tenía que haber jugado esto en mi fase principal. Nada, es una baraja difícil de jugar, ¿eh? Seguramente no la he jugado bien, todo lo bien que se puede jugar. Vale, vamos a ver. Manipulación masiva para adentro. Yo no solamente una manipulación masiva, ¿eh? Y seguramente para... Vamos a quitarnos una belleza a los ojos. Simplemente eso. Un pequeño cambio. No muy relevante. En el fondo creo que es un buen pairing, ¿eh? Si no hemos ganado quizás es porque no tenía que haber jugado esa carta en mi fase principal. Estoy pensando... Ya digo, a ver... Es que es una baraja difícil de jugar. Es la primera vez que la juego verde-azul pura. La juego en otros colores, en otras combinaciones. Pero en esta combinación no. Lo bueno al ser el mejor de tres... Es que a lo mejor he perdido por un fallo que he cometido o haber robado mal, pero tienes oportunidades de remontar aún la ronda. Realmente no, ninguna pega, o sea, yo creo que hemos robado todo lo que teníamos que robar. Ha sido lo que tenía que ser, realmente. Y eso que el oponente se queda atascado en tres tiras durante un par de turnos, pero aún así nos ha metido mucha presión desde el principio. Nuestro rival sí que está tomando en serio el banquillo, ¿eh? Pues llevo un minuto banquillando. Vale, ya está. Venga, vamos a por ello. A ver si conseguimos ganar la segunda y remontamos esto. Eso que hemos tenido. Me quedé una mano un poco mala. Uf. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos todos los elementos de robo de la baraja. Sea, es decir, me explico. Tenemos espiral de crecimiento que te rampeas y robas y luego el arco de Nazca. Y ya digo yo que algo pillaremos en estos turnos que tenemos por delante, ¿no? Tenemos un montón de turnos por delante. Hasta que él nos empieza a meter presión. Ya sabéis que es una baraja lenta. Lo que pasa es que ha salido de los turnos 2 y 3 que mete presión. Ese es el problema. Un buen robo este, ¿eh? Porque el siguiente turno ya podemos jugarlo. Vale. Le voy a dejar que use la habilidad sin saber que tenemos la espiral de crecimiento. Por si eso pudiese... Uf, se ha metido hasta esto. Lo tira al cementerio. Claro, porque es que de primeras no... Uf, estos portales... Que entran girados, esto de las tierras que entran giradas no me gusta nada. Vale, bien, bien, bien. Pinta bien la cosa, ¿eh? Pinta bien la cosa porque tenemos cosas para robar. Es posible que él se tema el counter, ¿vale? Tenemos mana para echar la mística. Así que es posible que eso influya en sus decisiones. Lo cual está bien porque no la tenemos. Cualquier cosa que perjudique su juego. Aunque no lo tengamos en mano. Uf. Nos va a quitar la perspicacia de alquimista. Vamos a dejar que nos la quite si quiere. El nexo no me importa. Me importa la perspicacia, pero la podemos jugar igualmente descartando una carta. Vale, efectivamente. Es una dureza que no le ha valido mucho, digamos. A ver, ese elfo lo tirará al cementerio, supongo. Vale, sí. Vale, nuestro turno. Descartamos, yo creo que una isla. Robamos dos. Vale, ojo que esto es otro portal de los que entra girados. Pero es un buen momento para jugar esta girada, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Tenemos seis permanentes. El siguiente turno, siete. No vamos a llegar a activar todavía el arco de Lazca.
Pero en cuanto tienes recuperación forestal y arco de Orazca, tienes ya un motor muy bueno de robo. Vamos a ver. Bien, eso de que no haya jugado nada, como os podéis imaginar, nos viene de lujo. Podemos ganar un turno extra, de hecho lo vamos a hacer, ¿eh? Hay que marcar la parada al final del turno. Al final del turno salta la pila de la vida de esto y entonces extraes el maná. Extraigo todo el maná, vamos a ganar un turno extra. Además sabe que tenemos el nexo en mano. Tenemos la mística si tira algo en respuesta. Parece ser que no. Vale, perfecto. Robamos. Este robo también es bastante bueno. Bajo una isla. Que además sabe que la tenemos. Y en busca de Azcanta. Dos cartas en el cementerio es una caca, lo sé. Negar, se ha metido a negar. Qué mala persona. Pues tenemos 10 permanentes. Efectivamente. Así que ya podemos empezar a activar el arco de Orazca. Pues esta partida está ganada. O sea, bueno, no está ganada, ¿vale? No tenemos nada. Pero tenemos mucha manipulación de biblioteca ahora mismo. Tenemos un bloqueador. Así que es posible que la ganemos. Nos mata el bicho. Era de esperar. Puedo robar, pero vamos. Tenemos que girar todo el maná. Vale, nos deja 5. Digo yo que algo robaremos, ¿no? En estos dos turnos. Vale, perfecto, justo lo que necesitábamos. Eso está bien, lo vamos a dejar en el top. Todo lo que sea robar ahora. Vamos a parar la pelea al final del turno, por cierto. Uf, dos apresar con raíces están de lujo. Vamos a robar carta. Depende de turno, enderezamos. Vale, perfecto, pues ahí está. Tenemos ya todo el tinglado montado. Estos dos robos que hemos hecho nos van a dar un montón de tiempo. Creo que esta partida la vamos a ganar. A ver si tiene otro negar. Mira que meterse negar de banquillo. No, es que como no suelo jugar con banquillo, no sabía que las Sultai llevasen negar. Pues mira, tiene otro. Vale, perfecto. No nos ha dejado robar con el arco de Orazca. Una crisis estaría bien. Si es que las pide, me las dan. 2, 4, 6, 8. Es una crisis de 4. Vamos con ella. He contado mal. Era de 6. Ay, Dios mío. He contado mal. Vamos a traer maná de aquí. Y dos nexos del destino, que no están mal, ¿eh? A lo mejor ganamos la partida al final. Vale, damos la vuelta a la búsqueda de Azcanta. Pues la vamos a dejar en el top, me parece a mí. Transformamos. No voy a meter otra vez la pata, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 9. Son 9, o sea que es de 7. Ahora sí. Hemos ganado la partida, ¿eh? Juego tierra girada. Atacamos. Y tiramos otro turno extra. ¿Sabéis lo que ha pasado, verdad? Que como no había parado la prioridad, se ha pasado la prioridad él solo. Pero bueno, se ha rendido igualmente. Fallo mío, tendría que haber parado la prioridad al final de turno. Si no, aunque tenía un instant, ¿vale? Tenía el nexo. Pues no sé si meterme algún negar, ¿eh? Viendo todos los negares que se ha metido él. Voy a meterme un par de negar. Tenía un instant, tenía el nexo del destino. Y podría haberlo jugado, pero aún así el juego de forma automática ha saltado el turno. Eso no debería ser así. Si llegas al final del turno y yo tengo un instant que puedo jugar, no debería pasar la prioridad automáticamente. Lo que hay que hacer, por cierto, que no lo he dicho, es parar, darle al botoncito este de la prioridad y entonces te deja tirar el nexo del destino que se nos ha saltado antes. Vale, esta mano, o sea, viendo lo que se ha metido de banquillo él, no vamos a poder ganarle. Porque nos va a destruir esta búsqueda de Azcanta. Se ha metido muchas cosas para destruirla. Y tiene counters, tiene negares. O sea, lo veo muy chungo esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a tirar para adelante. Que llorando no vamos a conseguir nada.
¿Y ahora por qué se separa la pelea? ¿Me lo explicas? Vale. Esto entra girado ahora mismo, tal como está la cosa. Se ha quedado una mano de una tierra, no me fastidies, no me lo creo. No, efectivamente, ya me extrañaba. Vale, la buena noticia es que aunque tenga algo que destruya la búsqueda de Azcanta, tenemos otra búsqueda de Azcanta. Ahí está. Sabía que nos lo iba a destruir. Se habrá metido cuatro copias de esto. Además de destruir, es que además mete presión. Venga, vamos. Voy a jugar tierra girada y otra búsqueda de Azcanta. Si nos destruye la segunda búsqueda de Azcanta, bueno, pues estamos un poquito más en problemas. Pero toquemos madera para que no sea así. Tenemos una tercera. A ver, también podemos combar sin búsqueda de Azcanta, ¿vale? O sea, no es algo fundamental. Pero ayuda. Vale, bien. Lo que sí tienes mucha presión en mesa, ¿eh? Ojo. Uf. Dos tierras. O sea, esto solo pega de dos, ¿vale? Eso nos da un poquito más de tiempo. A ver si robamos algo con chicha. No. Tantas tierras no nos ayudan en nada. Podemos jugar una Crisis 2-2. Es que robas una carta, ganas una vida, pero bloqueas a uno de estos bichos, ganas más tiempo. Si la jugamos como 3-3 el siguiente turno, ya nos quedan bastantes menos vidas. Voy a jugarla ya. Está todo girado, no nos la va a poder matar. Yo creo que no lo ve mal. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer un. O sea, vamos a bloquear, ¿vale? Si nos la mata, pues nos la mata. Pero el bloqueo lo vamos a hacer. Un Karn, vale. Karn me viene genial, porque es suficientemente lento y no mete presión. Le vamos a dar la tierra. Siempre en general le vas a dar la tierra. Cuando te muestra con un Karn dos cartas. Le vamos a bloquear esta. No le quiero bloquear la savia de la recuperación, porque si la recupera desde el cementerio, la puede volver a jugar y destruirme la búsqueda de Azcanta que tenemos. Esta la vamos a dejar en el top, nos va a venir súper bien. Juego tierra de turno, pasamos prioridad. Bueno, no veo. Ha cogido la coacción. No veo la partida perdida. Vamos a dejar que tire la coacción. Y en respuesta jugamos esto. Espero no robar algo bueno ahora. Efectivamente, no es bueno. Cualquiera de las dos. Vamos a jugar esta que es doble. Nos quita el nexo del destino. Bueno, no podremos ganar turno extra. Lo malo es que ni siquiera va al cementerio y no hincha la búsqueda de Azcanta. ¡Ah, no! Vamos a empezar a robar con los monumentos el siguiente turno ya. Iba a parar en el mantenimiento para activar esto antes de la búsqueda de Azcanta, ¿vale? Y tirar cartas al cementerio. Pero no. Sea, destiráramos esto al cementerio y cuenta y tal. Vale. Juego tierra girada. Paramos al final del turno. Me ha girado las tierras que no quería que girase. Bueno. Nos lo ha negado, así que da igual. Vale, pues ya aquí, llegados a este punto, nos toca empezar a rezar. Sí, mejor coge la tierra, ¿vale? Que la brasca esa como que mata un poco. Bueno, a ver, siempre puedes ahora robar una Crisis y ya la Crisis ahora sí que es bastante más potente, ¿no? Como la suya. Es 4-4. Se ha dejado dos manas enderezadas, por cierto. Este de aquí y este de aquí. Bueno, no es el peor robo del mundo. Vamos a robar antes de nada. Vale, otro robo que no está mal. O sea, al menos estamos comprando tiempo. Pasamos turno. De hecho, no nos mata 4 y 2, 6, sino 7. O sea, que es un ataque que nos podemos comer. Ahora que me acuerdo, tiene los negar. Coge la brasca. La juega, supongo. Vale, se deja una tierra enderezada.
Si se deja el follón aguar, nos está telegrafiando un negar, por cierto. Los bichos no nos van a matar. Esto tiene que hacernos daño, ¿verdad? Si tira la ultimate, que cuesta 10. Vale. No, te deja a 1 de vida. 4, 2, 6, 1, 7. Nos vamos a comer este ataque. Bueno, tenemos tiempo. Vale, mi turno. Vale. Juego tierra. Paso prioridad. No me voy a girar ahora. Le vamos a pasar a prioridad. Que él haga lo que quiera. Tenemos de todo. De hecho, tenemos 2, 4, 7, 9 de maná. Toma. Le podría haber dado el bicho también. Total, no va a hacer nada. Bosque. Vale. Creo que tiene un negar. Al menos uno. Vamos a dejar que ataque. Vale. A apresar con raíces. A ver qué hace. Un negar. La verdad es que la mística no es que haga mucho, ¿eh? Voy a traer la mística al negar. Que la mística no la puede contrarrestar, en principio, si solamente lleva a negar. Contrastamos el negar, llevamos a cabo la acción. Puede tirar otro negar adicional al apresar, eso sí. Pero fijaos que tenemos otro apresar con raíces, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo por este motivo. ¿Vale? ¿Entra? Si entra, nos... Bueno, tenemos bastante tiempo entonces. Vale, perfecto. Y podemos atacar e intentar al menos bajar los contadores de esos Planeswalkers con la mística crestada. No nos importa que nos baje una vida con esto, la verdad. Lo que me preocupa de esto es que destruye encantamientos y cosas de ese estilo. ¡Oh! Nos puede tirar la mística con el secuestrador y nos contrarresta lo que jugamos nosotros. Ahí no podemos hacer nada. Bueno. Esto pinta ya mal. No se me ocurre cómo podría ocurrir que combásemos nosotros ahora. Voy a jugar esto ya main phase. Hemos perdido. Porque tiro la presa con raíces y nos lo va a contrarrestar con nuestra propia mística. Y la crisis no es suficiente, nos quedan pocas vidas. Ah, hemos perdido. Bueno, pues nada, llevamos casi media hora de vídeo para una sola ronda. Un emparejamiento muy difícil, ¿vale? Porque él tenía un banquillo muy bueno contra nosotros y sabía jugar a la partida. Vamos a tener una partida más con esta, con la Simic Nexus. Ya digo, seguro que la he jugado de una forma subóptima porque es una baraja complicada que hay que testearla, hay que practicarla. No, no, o sea, no vas a cogerla aquí y ya hacerte todos los trucos y saberte todas las jugadas en el primer momento, ¿no? Y ya digo que, bueno, hemos ganado al menos una partida. Bueno, salimos nosotros. Mano bastante decente. Voy a salir con el portal. Y yo luego tenemos segundo turno, tercer turno. Tenemos bastantes cositas. No voy a jugar la búsqueda canta muy pronto. A lo mejor es un mirror, ¿eh? No, es un mazo de portales. Vale, perfecto. Ahora sí que vamos a jugar la búsqueda Azcanta. Perfecto. Tenemos una salida bastante, bastante buena, ¿eh? Vale, las vidas que gane no importan, obviamente. Tenemos respuesta. Un poco casi a todo lo que juegue. Ese bicho no nos importa porque va a tardar mucho tiempo en ganarnos pegando con ese bicho. Y además a ver si lo podemos subir a la mano en algún momento. La retirada del cementerio porque ya tenemos una, ¿eh? Vale, ese robo también está bastante bien. Vamos a jugar a recuperación forestal. Además quiero que esto llegue rápidamente para poder transformar la búsqueda de Azcanta. Y esto tiene que atacar 3-4 veces por lo menos para matarnos. Si no hace nada, además se lo vamos a subir a la mano al final de turno. Y si juega algo bueno, pues lo contrarrestamos con la mística. Creo que es un buen pairing este.
pagamos 4, se lo subimos a la mano, robamos carta. No creo que lleve ningún counter. Podría ser que llevase algún counter, pero no creo. Vale, no lleva. O no lo tiene. Y va, turno que veníamos a hacer lo mismo. Esto va al cementerio. En general, en este mazo casi siempre... ya tenemos muchísimo maná. Paro la prioridad al final del turno, que si no se lo salta. Jugamos eso. Extraigo maná azul y vamos a intentar robar. Vale, al final del turno salta esto a la pila. Perfecto. Extraigo maná azul. Se resuelve. Enderezamos. Voy a extraer maná azul. Esto lo malo es que hay que hacerlo todo así manualmente. Resolvemos. Y vamos a descartarnos a pesar con raíces porque no tiene presión. Y es más, ese mazo posiblemente más que pegando nos mate con una explosion super tocha. Tenemos 7 de maná, para jugar un Nexo del Destino y seguir acelerándonos. Pero creo que no merece la pena. Esto se me ha ido, no quería hacerlo. Fallo mío. Paso, paso de prioridad. Vale. Se me ha ido la mano, Se me ha resbalado. Me ha hecho un pequeño lag el juego y realmente no quería ni jugarlo. Pero bueno, no pasa nada. También es cierto que así seguimos tirando el cementerio. ¿Vale? Creo que ganamos el siguiente turno, Ya ganamos turnos infinitos. Bueno, infinitos entre comillas. Tienen que salirte, ¿no? Se lo podría haber contrastado con la mística, ahora que lo pienso. En vista de que no va a jugar ninguna criatura. Vamos a contrarrestar uno de ellos, total. Y así ya ganamos con la mística atacando. Es que si no, no va a hacer nada, ¿vale? La juego y punto. Llegamos a 7 cartas en el cementerio ahora. O sea, salga lo que salga con la búsqueda de Azcanta, lo tiro al cementerio. La transformamos. Y aquí ya está, digamos, un poco esto ganado, ¿no? Vamos a... Tenemos 6 tierras, vamos a jugar esto de 4. Paramos la prioridad al final del turno, por cierto. Juego esto girado. Ataco. Y yo creo que hemos ganado, Ya digo. Ahora, se resuelve el primero. Extraemos todo el maná. No, con esto vamos a buscar, de hecho. Vale. Y extraemos maná. Azul, azul, azul. Ahora, se endereza. Jugamos Nexo del Destino. Y aún así nos sobra maná. Nos sobran 3 de maná que no vamos a usar para nada. Ha concedido, no, pero sí. Seguro que entre la percepción precognitiva, la búsqueda de Azcanta, teníamos otro Time Walk. Van a ver, contra Nexos. ¿Cómo? O sea, contra Nexos, perdón, contra portales. Contra el mazo de portales. Seguramente la manipulación masiva sea muy buena. Los abrir y cerrar los ojos. Es que es una carta que no me acaba de convencer del todo. Uno fuera. Vamos a meter solamente esa carta. Quitamos una belleza a los ojos y metemos una manipulación masiva por si juega. Si juegan los carneros o colosos o lo que sea, se los quitamos. Pero no me veo yo tampoco muy convencido. Le digo, como no estoy habituado a jugar la baraja, tampoco sé muy bien cómo banquillar contra ella. Y precisamente la baraja de portales se puede construir de diversas maneras. Quizás debería haber metido un negar o dos. Un par de negares no estaría mal para contrastar una posible explosión suya de 20 y nos mate de un golpe, ¿no? De un solo hechizo, pero bueno. Creo que es un buen pairing, en general, por la sensación que me ha dado de tranquilidad. Vale, nuestra mano no es una locura. Pero bueno, tienes jugada de segundo turno, robas carta, profundizas. Esta jugada de tercer turno va a estar muy bien. O sea que bien, bien, bien. Porque se para la prioridad. Es que hay veces que el juego para la prioridad en situaciones extrañas, como ahora, que no podía hacer nada. Y otras veces que querrías que si la parase se la salta. No creo que vaya a contrarrestar esto, aunque tenga un negar. Lo copia. Bueno, eso sí es más razonable. No sé si se le meten negares. No sé siquiera si los lleva de base incluso, a lo mejor. Es posible que lleve un negar. Y ponemos en juego esta tierra girada. Vale, pues un poco ya tenemos una mano potente, Juegue lo que juegue, lo voy a contrarrestar. Y ya empezamos a pegar de 3 en 3. Es que este mazo no siempre gana el combo. También gana... Vale, un turno o dos extra te viene guay, ¿vale? Siempre.
Pero si juegas un par de estos y ganas un par de turnos extra, mira qué buena. Uf, es que le hemos combado ya prácticamente. Si sacamos uno de maná y 5 o 6 no nos llega para... O sea, estamos a esto de poder combarle ya con el Nexo del Destino este turno, pero no nos llega. Habríamos sacado uno de maná azul de aquí, más 5 de maná al enderezar 6, no nos habría llegado para el Nexo del Destino. Por eso no he extraído maná. No. Y aquí le pegamos de 6 al siguiente turno, turno extra, pegamos otros 6. Y concede. Sí, realmente seguramente perdía, ¿eh? Seguramente solamente con esto ya la habríamos ganado. Bueno, pues ha estado bien. Me alegro de haber podido jugar una partida en la cual hemos dominado nosotros y la primera ronda en la cual nos han dominado con la Sultai. Para ver un poquillo cómo va el mazo contra diferentes arquetipos. Pero ya os digo, como es el mejor de tres, fijaos, un vídeo de casi 40 minutos para solamente dos rivales distintos, ¿no? Cuando hacemos vídeos al mejor de una partida, pues al final juego contra 3 o 4 rivales distintos en 20, 25 minutos, ¿no? Así que es una de las pegas del mejor de 3. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Seguimos en la Simic Week. Esto no se ha acabado, hay cosillas que tenemos que ver todavía bastante interesantes. Así que estad atentos mañana y no os perdáis el vídeo de mañana, que va a ser de los más peculiares de todos los que hemos hecho en estas weeks previas. Nos vemos. Hasta luego.